cordiales saludos a todos ustedes desde Canal 8, desde este canal tinerfeño y para todo el archipiélago, y desde el programa Crítica en 8. En esta ocasión vamos a dedicar el debate a los diputados en la nueva legislatura. Obviamente estamos hablando de los diputados tinerfeños, que son los que tenemos pues más cerca y los que votaron estas islas, las islas occidentales. Están aquí invitados y agradecemos mucho su presencia, don José Segura Clavel. Bienvenido, profesor. Diputado electo por el Partido Socialista Canario PSOE. Don Pablo Matos Mascareño, diputado electo del Partido Popular. Bienvenido, don Pablo. Muchas gracias, bien hallado. Hoy, están en Madrid tanto don Paulino Rivero como don Luis Mardones y, de algún modo, yo no sé si decir lo representa o lo sustituye, en todo caso es una buena representación de Coalición Canaria, la de don Javier González Ortiz, presidente insular de Tenerife y miembro de la Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria. Don Javier, bienvenido. Muchas gracias. Aparte de que don Javier es sabido que ha sido algo así como el jefe de campaña de Coalición Canaria en estas pasadas elecciones, por lo tanto está en los secretos, en varios de los secretos de las estrategias, las tácticas, etcétera. Bien, antes de iniciar este debate, sí que tenemos que dar cuenta de cómo ayer se produjo esa tremenda desgracia del accidente en el que perecieron 5 personas al estrellarse en Gran Canaria el helicóptero del Servicio Canario de Urgencias, un helicóptero que había acudido a auxiliar a los heridos de una guagua accidentada de turistas, en su mayoría holandeses, y que perecieron el piloto, el médico, el enfermero y 2 de los turistas que estaban heridos y que habían sido rescatados. Esto se produjo a primeras horas de la tarde de ayer y ha determinado el que el presidente del Parlamento, me imagino que de acuerdo con la mesa, haya decidido que el debate previsto para estos días, hoy, del estado de la nacionalidad, pues se posponga a después de Semana Santa. De todas maneras, yo sí que quería, de algún modo, aparte de darles el pésame a los familiares y de solidarizarnos con las víctimas y con los suyos, lamentar profundamente este accidente y expresar en nombre del Canal 8 y en nombre de cuantos hacen esta televisión, la presidencia, la dirección, el equipo, los que colaboramos y de todos nosotros este sentimiento de pesar. Yo no sé si ustedes, antes de entrar en el debate, quieren hacer algún comentario, don José. Intuyo que sumarnos, desde luego, al profundo dolor que todos sentimos como consecuencia de un accidente fortuito de estas características, que además se produce dentro de las tareas de auxilio. Es decir, una guagua con unos turistas tiene un accidente y se les va a socorrer y ha ocurrido lo que ha ocurrido. La verdad es desgarrador. Y desde luego, pues, en mi profundo deseo de que aquellos heridos pues se recuperen lo antes posible y no estoy en condiciones de sacar ninguna conclusión acerca de las características del accidente, porque el accidente ha sido accidente y bastante, bastante doloroso es que 5 personas hayan perdido sus vidas, ¿no? Muy bien, esto sí que le recordamos también a todos ustedes que pueden comunicarse con nosotros, pueden ya, una vez que se inicie el debate, pues participar aportando sus puntos de vista a través del correo electrónico cuya dirección tienen al pie de las pantallas. De algún modo les invitamos a que también no se sientan ajenos al debate y de algún modo entren en él. Don Pablo, comentarios sobre el accidente. Sí, bueno, sumarnos a la muestra de pesar. Yo creo que ayer nos conmocionó a todos este accidente en el cual fallecen 5 personas y por lo tanto hay 5 familias que quedan rotas. Tiene la característica, la circunstancia de que varias de las muertes han sido de personas que arriesgan su vida por salvar a los demás y por lo tanto pues lo tinta de una especialidad en que aumenta el dolor de unos servidores públicos que arriesgando su vida pues han fallecido en este accidente. Yo desde luego me uno a las muestras de pesar que desde ayer se están dando a la familia de los fallecidos.
Javier González Ortiz. Pues bien, primero, como cada vez de otra forma, sumarnos al pésame a sus familiares y después acordarnos un poco de todas aquellas personas que trabajan para ayudarnos, para protegernos, o en este caso para ayudarnos en una desgracia, y que han dejado la vida personas que iban a socorrer a otras. Por lo tanto, bueno, pues que nos acordemos que gracias a esas personas a veces nuestra vida es mucho más fácil. Sí, es importante recordar a todos aquellos servidores públicos que a veces no adquieren un protagonismo, el protagonismo que socialmente les corresponde, y que en momentos trágicos como este es cuando verificamos, cuando nos damos cuenta de cómo trabajan al servicio de toda la sociedad, a veces sin que ese servicio se reconozca. Reconozcámoslo en ellos y en todos cuantos, afortunadamente, pues continúan, continuarán, para que todos nosotros y nuestras familias pues estemos debidamente asistidos y auxiliados, incluso en aquellos momentos en que sufrimos cualquier percance. Bien, hecha esta referencia que nos parecía obligada al principio de este debate, vamos ya a entrar. Recuerden, el debate es sobre los diputados tinerfeños en la nueva legislatura. Vamos a entrar ya en el debate y para eso vamos a rogarle al realizador que nos facilite ese primer informe, que suele ser tradicional en este tipo de programas. La fecha del 14 de marzo de 2004 pasará a la historia de la democracia española como el día en que José Luis Rodríguez Zapatero se convierte en el primer presidente de España que supera los 10 millones y medio de votos. El Partido Socialista recupera la hegemonía en el Congreso de los Diputados tras 8 años de gobierno popular. Un periodo que finaliza marcado por el mayor atentado terrorista en Madrid, con 202 muertos y más de 1.500 heridos. Un 11 de marzo que, a falta de 3 días para los comicios generales, movilizó a millones de personas en nuestro país en contra del terrorismo y en protesta por la falta de transparencia a la hora de informar sobre la autoría del siniestro. Quinta victoria del PSOE y la primera de Zapatero como candidato a la presidencia del Ejecutivo. 164 escaños, a falta de 12 para conseguir la mayoría absoluta, dejando la puerta abierta al pacto con otras fuerzas políticas. La composición de la futura Cámara del Congreso queda de la siguiente manera. El Partido Popular pasa a formar parte de la oposición con 148 diputados. La tercera fuerza más votada, CiU, obtiene 10 parlamentarios en la Cámara, seguida de otro partido catalán, Esquerra Republicana, que alcanza una cifra histórica de 8 diputados. 7 son los escaños obtenidos por EAJ-PNV, mientras que Izquierda Unida tan solo registra 5 parlamentarios. 3 diputados consigue la formación de Coalición Canaria en los peores resultados de la historia desde sus inicios. El resto de fuerzas nacionalistas no superan los 2 escaños en el hemiciclo. Pero, ¿cómo ha afectado este cambio de signo político a Canarias? El avance de centroizquierda representado por el Partido Socialista también se ha hecho notar en las urnas. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife recuperan un papel protagonista perdido desde hace años. De los 15 diputados que elige nuestra comunidad, se alza con 6 puestos, con nombres propios: José Segura, Gloria Rivero, Mercedes Coello, Juan Fernando López Aguilar, Pilar Grande y Olivia Cedrés. El Partido Popular iguala el número de parlamentarios, sin embargo, desciende en la provincia tinerfeña y se consolida en las Islas Orientales. Pablo Matos, Carlos Cabrera, María del Carmen Castellanes, Pilar González, Cándido Reguera y María Auxiliadora Pérez conforman la lista definitiva. Sin embargo, Coalición Canaria ha sido la formación que ha sufrido mayor retroceso en estas elecciones generales. Perjudicada por la bipolarización del voto entre PP y PSOE, pierde un escaño de la última legislatura, dando como resultado que Paulino Rivero, Luis Mardones y el expresidente canario Román Rodríguez figuren en la nueva composición de la Cámara Baja.
Su situación es complicada. Pierden el grupo parlamentario propio en el Congreso y entre las repercusiones indirectas, el gobierno de Canarias podría verse alterado en las próximas fechas en función del rumbo que adopte el pacto de gobierno en el Estado. Una incertidumbre por la doble vertiente de coalición canaria que mientras en la provincia de Tenerife se apuesta por la renovación del pacto con el Partido Popular, en Las Palmas el candidato Román Rodríguez ha defendido una alianza alternativa con la izquierda socialista. Es un informe inicial sin ánimo absoluto de sentar principios y tal. A lo mejor pues seguro que a los invitados pues habrá algunas partes del informe que no les parezca exactas. Sí que en aras de la exactitud tengo que decir que el dato que se da, como todos sabemos, de los fallecidos oficialmente por la tragedia de Madrid, en estos momentos son 191. Y no 202, que han sido las cifras que se han estado barajando durante los últimos días, ¿no? Bien hecha esa precisión numérica, a nosotros nos interesa, aquí ya se hizo en el Canal 8, en este canal y en este programa, al día siguiente, como todos ustedes saben, al día siguiente de las elecciones, el mismo día 15, el pasado día 15, se hizo una primera valoración, no por parte de los elegidos, porque en ese momento suponíamos que estaban pues saboreando unos las mieles del triunfo y otros pues a lo mejor no tantas mieles, no lo sabemos. Pero sí, digamos, con invitados que no habían participado en la brega electoral, ¿no? Y hoy, ya con unos días de yo diría de reflexión, de sosiego, de mayor sosiego, sí que agradecemos y hemos querido hacer este debate con los nuevos diputados, con los diputados electos, electos porque todavía en este momento no han tomado posesión, me parece, en el Congreso no han tomado posesión. Y nos interesa sobre todo que nos hagan inicialmente, con independencia de otros puntos de vista que ellos quieran sacar en el debate, que nos hagan pues una brevísima valoración de los resultados en la provincia de Santo Domingo de Tenerife y solo en el Congreso, ¿no? Bueno, si quieren aludir a la provincia hermana de Las Palmas, tampoco yo lo voy a impedir como moderador, pero quiero decir, no en los resultados al Senado, porque tenemos previsto otro debate con los senadores electos también, ¿no? Bien, dicho eso, pues me da lo mismo el orden de intervenciones que quieran ustedes y si quieren hacer algún tipo de valoración con respecto a los resultados en la provincia occidental y si quieren relacionarlo también con la provincia oriental, porque sea inevitable el análisis, pues háganlo. Bueno, venga, empiezo el mismo, venga, porque sí. Para que haya dinamismo no tiene importancia el orden. Vamos a ver, un veterano como yo, desde luego que entro en mi quinta legislatura en las Cortes Generales, y que lo digo con la más absoluta sinceridad, que constituye para mí un honor inmenso, inmenso, haber tenido el privilegio de representar a este pueblo en el Senado en la cuarta y quinta legislatura, en el Congreso en la sexta, en la séptima, y ahora en la que comienza en la octava. Es decir, soy un ser privilegiado por esta tierra, privilegiado por mi pueblo. He visto y he conocido a diputados, desde luego, pues en fin, de las distintas opciones políticas, y me he enriquecido un montón en las relaciones humanas con todos ellos. Ahora comienza una legislatura pues francamente ilusionante para el Partido Socialista, sin duda alguna, y tiene que ser pues para todo el pueblo en general, porque una vez producidas las elecciones, bueno, pues hay a continuación 4 años en los que, bueno, pues la función pública tiene que seguir funcionando, donde la vida del país tiene que seguir, desde luego, avanzando, ¿no? Y la composición actual hace que el Partido Socialista se encuentre en situación de mayoría minoritaria, 164 diputados, y nuestro deseo es que la investidura del presidente del gobierno se produzca, naturalmente, como es lógico, con el mayor cantidad de votos favorables, o de número de votos favorables al mismo, ¿no? Yo recuerdo la legislatura del 93, cuando el Partido Socialista pues obtuvo también mayoría minoritaria y consiguió pues el apoyo de varios grupos, de CiU y del PNV. Recuerdo luego en el 96, cuando gana el Partido Popular en su primera legislatura de gobierno posterior, pues consigue el apoyo de CiU y del PNV y de Coalición Canaria. En la pasada, en mayoría absoluta, no lo necesitaba, pero a pesar de todo, el candidato a la presidencia del gobierno recibió otros apoyos.
y en la actual es interesantísima, porque hay nuevas fuerzas. Por ejemplo, Esquerra Republicana, porque Izquierda Unida se ha debilitado excepcionalmente. En suma, el panorama es interesante, pero también mi satisfacción, con ello termino, es que vamos a tener un presidente, una persona fabulosa. No, me estoy refiriendo al presidente del Congreso, estoy hablando de las cámaras. Es decir, Manuel Marín es una persona extraordinaria que va a posibilitar mucho el diálogo, ¿no? Bien, don Pablo, sorpresa negativa. Sí, yo creo que fue una sorpresa para absolutamente todos los resultados de estas elecciones. A mí me ha pedido el moderador una valoración sobre los resultados. Me imagino que después hablaremos del futuro y es lo que voy a hacer. Pues sí, fue una sorpresa. Todas las encuestas producidas, tanto publicadas en los medios de comunicación el fin de semana anterior a las elecciones, el día 7, daban una victoria del Partido Popular, porque así lo estimaban los ciudadanos en base, bueno, a los resultados de su balance de gestión y a su programa. Pues todas las encuestas daban unos resultados favorables. Había varias en las cuales pues se movían de que si se perdía o no se perdía la mayoría absoluta. En las encuestas internas nuestras también así lo decían, incluso las que hacemos internamente todos los días antes de las elecciones, y hasta el miércoles así lo daban. El jueves se produjo el atentado, el dramático atentado de Madrid, y bueno, pues en esos tres días se produce una movilización de todo el pueblo, se baja muchísimo la tensión y una gran cantidad de personas que antes no votaban que van a votar, y el Partido Socialista en esos tres días pues logra movilizar ese electorado en torno suyo y se producen los resultados que se han dado, y por lo tanto es un vuelco. No hay nadie, ningún analista que no lo considere un vuelco electoral que se produce en tres días, y son los resultados legítimos. Yo en la misma noche de las elecciones felicité al secretario general del Partido Socialista, y ahora una nueva etapa en la cual desde el Partido Popular pues vamos a... Ahora pasaremos a qué es lo que van a hacer cada uno, ¿no? Sí, pero que vamos en la nueva responsabilidad a seguir trabajando para intentar hacer este país y esta comunidad autónoma mejor, pero esta vez desde las responsabilidades de la oposición. Yo agradecí también esa misma noche a los votantes de Canarias del Partido Popular. Seguimos siendo la primera fuerza política, por lo tanto ganamos las elecciones en Canarias, aunque desde luego la victoria moral fue del Partido Socialista, que estaba en una situación peor y consiguió alcanzar los 6 diputados. Don Javier, ¿estaban esperando más de la provincia oriental? No, bueno, es decir, esperar, cuando uno se plantea unos objetivos muy altos, si no los consigue a veces parece que el resultado es malo, ¿no? Evidentemente en la provincia oriental hemos perdido un diputado, aún aumentándose el número de diputados por aquella provincia, y hemos pasado de 2 a 1 diputado. Por lo tanto, el resultado no puede calificarse ni mucho menos de bueno. Y no hemos aguantado, por un lado, la bipolarización, y por el otro, el aumento considerable de la participación. ¿Ustedes esperaban el resultado final? No, pero no esperaba nadie. Pero no esperaba ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni Coalición Canaria, no esperaba nadie. Y eso, como bien decía perdón, Pablo antes, todas las encuestas las daban, no solo las del Partido Popular, daban las que tenía afortunadamente todo el mundo, incluso las que tenía el Partido Socialista, pero al final el esperar un resultado no tiene importancia. Es decir, esto es como si antes de un partido, de la final de un partido de fútbol, hay un favorito. Al final el que gana es el que gana, y por tanto lo que se esperaba antes o del desenlace final no tiene importancia. Sí, bien, vamos a partir de ahora. Evidentemente los resultados fueron los que fueron. Las urnas hablaron, es un resultado democráticamente inapelable, y por lo tanto ahora, en función de eso, también yo quiero insistir en esto, el comportamiento ejemplar por parte de los dos candidatos a presidente, tanto del señor Rodríguez Zapatero como del señor Rajoy aquella noche, conocidos los resultados, pues fue ejemplar por parte de los dos. Y cosa que después algunos seguidores y algunos medios pues no han seguido, digo de parte y parte, no han seguido esa ejemplaridad, pero esperamos que se reconduzca, ¿no? La esperanza nunca se pierde. Vamos ya a partir de ahora. A partir de ahora, don José, bueno, se ha dicho que el Partido Socialista hizo promesas pensando en que iba a ser oposición.
¿Y que no iba a gobernar? No es en el caso de los socialistas canarios, ¿eh? Ni en los socialistas... No lo digo yo, se ha dicho. Bueno, que lo diga la derecha es otra cosa. Bueno, entonces yo quería iniciar esto, en su caso, si usted lo quiere introducir en el debate, es decir, de que realmente prometieron más de lo que están dispuestos a cumplir, o aquello que ustedes pusieron en el programa es lo que se va a hacer. Pero es que no puedo entender, no se enfade conmigo, pero no puedo entender la pregunta. Es decir, nosotros hemos presentado un programa electoral para cumplirlo. ¿Y por qué? Pues porque aspirábamos a ganar. Eso es evidente. Mire usted, yo no, me podía pasar una hora y media, que no les amenazo con esa hora y media, porque usted no me dejaría, ¿no? Hablando de las encuestas y lo que daban los resultados día a día y tal. Mire, vamos a dejarlo para los politólogos, para los catedráticos de politología que dirijan tesis doctorales. No voy a meter en eso porque no es mi especialidad. Pero en todas las intervenciones públicas que yo tuve como candidato por esta provincia, dije siempre que la única encuesta que yo conocía se había producido el 25 de mayo del año 2003 y que en España habíamos sacado 160.000 votos municipales socialistas por encima del número de votos municipales que el PP había sacado. Luego, si tuvimos en ese mes de mayo del 2003 160.000 votos más, yo siempre decía, ¿por qué razón no podemos aspirar a tener 500.000 o 600.000 más? Esa era la encuesta y esa era la aspiración. Y nosotros presentamos aquí, por ejemplo, un programa. Y el programa de temas vinculados a Canarias es, yo puedo decir, pues lo dije siempre, vamos, que participo intensísimamente en su redacción. Y puedo decir también que me partiré el pecho como diputado por esta provincia por intentarlo ejecutar. ¿Qué duda cabe? Volveremos y volveremos con las otras intervenciones a este respecto, ¿no? Porque no quiero privar de la palabra a nadie, pero vamos a hacer un primer paréntesis mandado por el tiempo. Y luego tendrán ustedes oportunidades, tanto don Javier como don Pablo, de intervenir en esta cuestión. Estamos en Canal 8 y en el programa de Crítica en 8, dedicado en esta ocasión, este debate, a los diputados de la nueva legislatura. Tenemos aquí a nuevos diputados y también a un destacado miembro de Coalición Canaria que representa a los de Coalición Canaria. Vamos también a escuchar, antes de entrar en esta fase de debate por parte de los invitados que están aquí en el estudio, vamos a escuchar declaraciones de un representante del Partido Nacionalista Canario, de don Juan Jesús Ayala, y de don Ramón Trujillo, candidato al Senado por la coalición de los Verdes, Izquierda Unida y Alternativa Ciudadana, 25 de mayo de Lanzarote. Para Izquierda Unida han sido satisfactorios por el hecho de que el Partido Popular ha salido del poder. Pensábamos que estábamos viviendo una regresión en libertades y se estaba haciendo una política antisocial y nos parece importante que salieran del poder, y nos parece doblemente importante que salieran del poder después del atentado, porque compartíamos esa percepción de que sin la política exterior que ha seguido el Partido Popular hacia Irak, pues probablemente ese atentado a lo mejor no se habría producido, y pensábamos que era urgentísimo un cambio de política exterior, entre otras cosas, para dejar de ser objetivo del terrorismo islámico. No cabe duda que han habido unas circunstancias ajenas a la voluntad de mucha gente, desgraciadamente, y desde mi punto de vista esas circunstancias han cambiado un poco el condicionamiento del voto, ¿no? Y muchos votantes de Izquierda Unida o simpatizantes de Izquierda Unida a escala estatal prefirieron votar al PSOE porque consideraron que lo prioritario en ese momento era sacar al PP del poder. Eso fue un costo para Izquierda Unida. Un costo que se deriva también, evidentemente, de la ley electoral. Si a nosotros, cada diputado, nos saliera por la misma cantidad de votos que a los dos grandes partidos, con los votos que hemos obtenido, en lugar de 5 diputados tendríamos 16, 17 y 18. Tanto el PSOE, en este caso, que va a gobernar el Estado español, como la voz de Canarias, de Coalición Canaria, que esta vez es una voz más tenue y casi semi-opaca, pues hay unos retos interesantes e importantes aquí en Canarias, sobre todo lo que respecta a los problemas de siempre, a los problemas de seguridad, a los problemas de la inmigración, a los problemas del paro, el problema del fracaso escolar, el problema de la sanidad. Nos parece fundamental también mejorar las pensiones, tanto las que son de viudedad y de orfandad, como sobre todo las pensiones de jubilación.
que en nuestro país son deficitarias en comparación con lo que se emplea en países europeos e incluso representan una proporción de nuestra riqueza menor que la que se emplea en otros países, confiamos en que el gobierno del PSOE algunas de estas cosas las mejore. Y luego hay otras cosas en las que nuestras expectativas son más bien, pues están ya frustradas de antemano, porque sabemos realmente que se van a hacer algunas obras, infraestructuras innecesarias, como la segunda pista del aeropuerto Reina Sofía, el cierre del anillo insular, el puerto de Granadilla. Entonces realmente en este aspecto nos parece bastante, nos decepciona el hecho de que no haya una representación parlamentaria para defender lo que sería una Canarias ecológicamente viable. En las campañas electorales se dicen tantas cosas que quizás se han dicho demasiado pensando que no se iba a obtener poder, y vamos a ver lo que va a pasar con las realidades concretas de esas promesas, si se van a cristalizar en algo positivo. El empleo yo creo que es fundamental, porque tenemos demasiada temporalidad en Canarias, tenemos un nivel de desempleo alto, España es el país con mayor desempleo de la Unión Europea y Canarias tiene más desempleo que el resto del Estado, y desde luego la cuestión de la temporalidad es gravísima. Aparte de la política interior, como puede ser el empleo, date cuenta que Canarias soporta un empleo en precario que casi es el 40% relacionado con la comunidad europea. Y también el fracaso escolar es importante abordarlo de una manera decidida, porque tanto el Estado español junto con Portugal están a la cola del fracaso escolar en Europa, y Canarias desgraciadamente está a la cola del Estado español en fracaso escolar. Decía el presidente Dan Martín en la Universidad de La Laguna que se han dado ayudas fiscales, subvenciones, etcétera, a empresarios hoteleros para la renovación de la planta alojativa que suponían hasta el 52% de la inversión. Entonces nosotros no entendemos, por ejemplo, por qué se habilitan esas ayudas públicas tan cuantiosas y a cambio nos exigen contrapartidas de carácter social. Es absurdo que se esté dando esta situación. Bien, estas han sido declaraciones de representantes de fuerzas políticas que no han obtenido acta para el Parlamento, ni para el Congreso, ni para el Senado, pero que sí concurrieron a las elecciones y que quedaron, pues, hombre, a gran diferencia de votos, pero que quedaron a continuación de los que sí resultaron elegidos. Tenía la palabra don Pablo y después don Javier, que la hemos dejado pendiente de del primer tramo. Sí, yo y además al hilo retomando una de las manifestaciones del representante de Izquierda Unida, lo quiero unir con una de las, como empezó la intervención anterior, Pepe Segura. Porque hablas de, muchas veces yo he oído en esta campaña electoral e incluso después hablar de la crispación del Partido Popular. Y Pepe Segura empezó su intervención diciendo lo que diga la derecha. Y este señor de Izquierda Unida pues ha empezado su intervención diciendo, bueno, nosotros hemos perdido, hemos bajado sus diputados a la mitad, pero hemos conseguido sacar al Partido Popular del gobierno. Yo no recuerdo ni un solo dirigente del Partido Popular o de Coalición Canaria que esté hablando, digo de Coalición Canaria porque tampoco son marxistas, y no son de izquierda, hablando de la izquierda o cuando la izquierda, o hablando en ese tono que es mucho más crispante que el que nosotros empleamos. Y además, no lo había oído emplear esa frase así a José Segura, aunque bueno, evidentemente pues él viene de la izquierda y nosotros pues del liberalismo o del centro, ¿no? Y también de centro derecha, que también hay militantes más de la derecha, pero jamás he oído en el partido hablar del Partido Socialista como la izquierda del país, vuelve la izquierda, etcétera, etcétera. Con respecto a la comparación, a la justificación de que esto se veía venir desde las municipales, los resultados de las elecciones, mire, en el año 99 nosotros ganamos las municipales por un 0,7% frente al Partido Socialista, 0,7, una diferencia muy poca, y en el año 2000 ganamos en las elecciones generales con 183 diputados. En las últimas elecciones municipales del 25 de mayo del 2003, nosotros perdimos las elecciones por un 0,8%, un 0,7% de votos con respecto al Partido Socialista. Es decir, la diferencia del 99, después del Prestige y después de la intervención en Irak, lo que perdimos con respecto al Partido Socialista fue un 0,9 o algo por el estilo. Con lo cual, esos resultados no son extrapolables a las elecciones generales, y prueba de ello es que después de esas dos puntos que el Partido Socialista atacó de esa manera, pues no se llegaron en las municipales a esos resultados. Yo creo que todo el mundo reconoce de que los datos
y las expectativas de voto de cada una de las organizaciones políticas era completamente diferente antes del 11M, y lo dramático, el dramático atentado, bueno, pues hizo que los electores españoles votaran con emotividad, que es lícito en unas elecciones. Esto no lo critico, porque en unas elecciones intervienen programas, intervienen candidatos, intervienen simpatías de esos candidatos, intervienen las campañas electorales, intervienen los sentimientos e interviene también la emotividad. Y en este, después, a 3 días de el atentado más grande que ha habido en Europa de un grupo terrorista, pues era lógico que se votara con esa emotividad, y esa emotividad supo el Partido Socialista canalizarlo en esos 3 días para que hacia su voto, hacia sus elecciones. Señor Gonzalo, sí. Bien, bueno, comparar resultados de elecciones locales o generales, eso, pues como bien saben todos, no es una buena técnica porque no tienen nada que ver. Si yo mostráramos aquí las gráficas... Son cuestiones heterogéneas. No, si mostráramos aquí las gráficas de diferencias de voto, y además unas elecciones recientes, en mayo, hace 8 meses, ¿no? Pero bueno, que como digo, no son comparables, y las diferencias de votos de alguna organización política en Tenerife, en la isla de Tenerife, en la provincia, varía de más del 100%, es decir, consigue más del 100% o menos del 100% en función de la elección de que se trate. Por tanto, por lo menos en Canarias no son comparables. Pero lo que preocupa ahora no es el resultado, como bien decía don José Segura, eso, bueno, a mí por ejemplo me gusta y lo estudiaré y me dedicaré un poco a trabajar con esos números, pero supongo que a la mayoría de los ciudadanos lo que le importa es qué va a pasar en el futuro con de eso se trata, y para eso tenemos el debate. Por eso digo, ¿no? Y en una circunstancia, a mi juicio, compleja porque ha tomado una decisión arriesgada el señor Rodríguez Zapatero, que tiene sus beneficios y sus perjuicios, es decir, ha tomado una decisión de no tener un pacto estable de gobierno, sino ir paso a paso, pactando en función de la ley o de la votación que se trata en el Parlamento. Eso tiene, a mi juicio, un aspecto positivo, le obliga a centrarse mucho más en el diálogo, es decir, a abrir mucho más las conversaciones, el diálogo continuo con las organizaciones políticas, pero tiene un riesgo que es la inestabilidad y, por tanto, la inseguridad. Y las cuestiones económicas, por ejemplo... Y también la modificación de determinadas leyes con respecto al programa electoral. Si me permite, entramos en un debate. Yo quisiera luego hacer un comentario, desde luego, a manifestaciones que ha hecho el señor Matos. Saben que mi perfil personal, yo no es que proceda de la izquierda, yo estoy en la izquierda, lo he estado toda mi vida. Y cuando utilicé la frase diciendo, hombre, y la derecha que, en fin, que nosotros le sacamos 160.000 votos más en las elecciones municipales, yo no utilizo el término ese despectivamente. Yo estoy dispuesto, si se considera que ofensivo, borrarlo, que no es ofensivo. Podía haber dicho, y el Partido Popular, en fin. O sea que eso como no, primera pero, medida. No. Pero Pepe, ¿sabes bueno, que no, si tú no, hubieras no, utilizado, no. si yo hubiera utilizado no, no, esa no, no, frase, no, 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 la izquierda vuelve no, pero, al poder? Pablo, mira, con toda sinceridad, yo he estado sentado en el escaño en el Congreso de los Diputados y he oído desde luego al señor Aznar durante 2 años insultar a Rodríguez Zapatero diciendo que va detrás de la pancarta de los comunistas de no sé quién y de los comunistas no sé cuántos. Es decir, eso es malo. Luego, vamos a dejarlo. Vamos a pasar esa página. Vamos a pasar el pasado. Vamos a pasar esa página. En fin, vamos a ver. Sí que desde luego a mí me parece muy importante lo que está ocurriendo. Mire, en el 96 el Partido Popular sacó 159 diputados. Y entonces los grupos nacionalistas de Coalición Canaria, el PNV y CiU, se dirigieron a él y le hicieron una oferta de apoyo a la candidatura de Aznar a cambio de A, B, C, D, E. Yo recuerdo cuando fueron los negociadores de Coalición Canaria, pues le pidieron la presidencia de Vinter, la presidencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, la de Las Palmas, un miembro del Consejo de Administración de la Compañía Tabacalera, otro miembro del Consejo de Administración, no sé qué. Y eso lo pactaron, en fin, se los dio y de ¿Eso luego... fue lo único que pidieron? Pues... No, a ver, es que claro... Dime más. Como dice, por ejemplo, el plan de infraestructuras... Bueno, no, bien. Claro, es que conoces bien. Bien, porque tal como estás diciendo, Pepe, no. significa que ese fue el pacto. Y como no, bien sabes, no, pero vamos así. A ver, pero vamos a ver. Fueron y le pidieron la presidencia de Vinter, se la dieron un señor. Es decir, fueron y le pidieron un miembro del Consejo de Administración de la Compañía Tabacalera y eso se lo dieron a otra persona. Queda. Digo, con lo que tú te quedaste. Yo eso. Me he quedado con eso porque es la realidad constatable, no estoy mintiendo. Queda claro que no. ¿El qué? No, digo lo que te quedaste, porque los 4 años que estuviste en el Congreso, si yo, te quedaste con muchas más cosas. Si yo tuviese 10 minutos de ponerlo, yo hubiese seguido, no tengo inconveniente en decirlo. Pero fundamentalmente pidieron contraprestaciones. Eso es una realidad. Y pidieron cargos.
Cuéntame, ¿estás seguro de qué? Eso fundamentalmente. Hombre, pidieron la presidencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y se la dieron a don Luis Suárez Trenor, que desde luego tres meses después la ha venido desempeñando, ¿no? Y le pidieron la de la presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que se la dieron a don Luis Hernández. Es decir, pidieron cargos, pidieron poder. Pues, Pepe, es una realidad. Los cuatro años que estuviste allí, te enteraste muy poco de eso. Eso es una realidad. Lo digo por las leyes, lo digo por los planes de infraestructura, por las leyes de presupuesto. Lo digo por variar, por ejemplo, no del 1,5% de destino de los presupuestos generales de Estado para Canarias al 5% actual. Digo, bueno, y apoyar si políticas involutivas en materia de educación, en materia... solo con hombre, eso. Mi querido amigo, y apoyaron políticas conservadoras en materia de educación, en materia, desde luego... Bueno, en materia ecológica, yo siempre dije en la campaña, pero ya está pasado, de lo que nunca logré entender cómo no apoyaron la petición que nosotros hacíamos de la creación del Servicio Nacional de Guardacostas, tema del que ahora en acción de gobierno haré bandera absoluta en su ejecución a lo largo de estos cuatro años, porque es fundamental para nuestras costas. ¿Y la delimitación de las aguas canarias? Pero si he sido yo quien ha presentado esa iniciativa en el Congreso de los Diputados, mi querido amigo. No, sí, digo que me alegro. He sido yo en la pasada legislatura. He sido yo. Y cuando se sometió a votación en la Comisión de Infraestructura, no fue nadie de Coalición Canaria. No fue nadie. Sí, me alegro mucho que se haga. Y es más... Porque cuando gobernó el Partido Socialista... Perdón, no, no. No fue así. Puedo insistir, ha sido el diputado José Segura, es decir, quien la presentó. ¿Cómo ahora no voy a defender lo mismo? Es que si no lo hiciese, tres días después me iría, ¿no? Y no me voy a ir. Es decir, y he sido yo quien ha solicitado la derogación del decreto que calificó como zona de interés para la defensa nacional el pico de Malpaso en la Isla del Hierro, haciéndome eco de la voluntad ciudadana de esta provincia. No fue Coalición Canaria quien presentó una iniciativa pidiendo que se derogase ese decreto. Y ahora no duden ustedes que una de mis primeras actuaciones de trabajo político va a ser dirigirme al ministro de Defensa solicitándole ese tema. Es decir... ¿Quién votó esa? Vamos a ver, no, a mí me gustaría... No. He sido yo quien lo solicitó. Si quieren, volvemos a lo que son debates electorales. Pido 30 segundos, si es amable. Nada más. Quiero decir ahora, no, es por terminar la línea argumental. Luego, parece razonable que ahora con 164 diputados, el Partido Socialista, según ha manifestado su presidente, de luego, perdón, el candidato a la presidencia, quiera gobernar en solitario. ¿Claro? Es decir, un gobierno monocolor del PSOE. Y con pactos puntuales con los distintos grupos parlamentarios. Y eso es un ejercicio muy democrático. Lo quiero decir que yo lo veo bien, francamente. Eso de rebajar y vamos a pasar a... ¿La tensión? No la tensión. Por supuesto que rebaja la tensión, digo, en el sentido de si hay diálogo. Cuando hay diálogo, desaparecen las tensiones, ¿eh? Y además es una práctica democrática muy saludable, como todos sabemos. No, digo, si rebajará la envergadura de algunas de las leyes que el Partido Socialista... tenía en su programa, que es lo que se planteaba antes. Estoy seguro que no. Y que por solicitar... Mire, ley de pareja, de hecho. Perdón, por solicitar el apoyo puntual de determinadas fuerzas políticas, que esas fuerzas políticas le pidan a cambio, rebajar. Mire, yo me atrevo a asegurar, bueno, tenía la palabra el señor sí. Mato, pero no, yo me atrevo a asegurar que leyes como, por ejemplo, para normalizar la situación de las parejas de hecho, o desde luego para el penalizar el maltrato a las mujeres sometidas a malos tratos. Esas son leyes de las primeras que van a entrar, que van a suponer un impacto en la sociedad impactante. Y desde luego, yo estoy convencido que va a haber una mayoría muy amplia. Se negociará artículo tras artículo, que eso es positivísimo. Hasta las exposiciones de motivos, hasta las disposiciones adicionales de las leyes. Pero se van a negociar. El Partido Socialista no va a rebajar. Don Pablo, o muy breve o lo dejamos para el siguiente turno. No, por favor, ¿no? Que se extienda. Estamos fuera de tiempo. Yo prefiero, para poderme extenderlo, sí, y hacer un análisis. Bien, pues nada, pues vamos a pasar, vamos a descansar, vamos a hacer otro paréntesis dentro de este debate, ¿no? En el programa de Crítica en 8, ustedes perdonen la sonrisa, pero es que durante estos paréntesis el debate como que continúa aquí y es muy interesante. Estamos en Crítica en 8, en el Canal 8, y en este debate dedicado a los diputados de la nueva legislatura, diputados que obviamente empiezan por los tinerfeños. Vamos a escuchar también las opiniones de la ciudadanía, de hombres y de mujeres, de jóvenes, de mayores. Bueno, vamos a ver qué es lo que tienen que decir así cuando se les pregunta de improviso en la calle
de qué les han parecido las elecciones y qué esperan de los resultados, ¿no? Bueno, opino que la gran mayoría de los españoles quiso un cambio, lo que pasa que también entiendo que ese cambio vino propiciado de manera directa por los atentados de Madrid. La verdad que algo inesperado. Para mí, absolutamente inesperado, me quedé sorprendidísima. Pero bueno, no me parece mal. Yo creo que está bien porque el PP había fallado en bastantes cosas. Mandar los soldados a Irak y además después también tuvo bastante que ver, yo creo que el 11M. Ha sido normal ante los hechos acaecidos. En general me alegro de que haya ganado el PSOE. Sí, porque creo que hacía falta un cambio. Algo va a cambiar. Para mejor. No como el que teníamos anteriormente. Bueno, pues está bien, si todo el mundo opina que gane el PSOE, pues va bien. A mí me da igual, cariño, porque lo mismo me da que gane uno que gane otro. Más que nada me alegro porque gano la izquierda. Supongo que cambiará algo, pero la verdad es que yo que no tengo mucha confianza ni en unos ni en otros. Bueno, a mí me parecen bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No podemos decir otra cosa, aceptamos lo que ha salido. Lo que se ha dicho hay que esperar a su debido tiempo, ya veremos a ver los resultados un día de esto. ¿Qué es el que iba a salir? La diferencia es que votó más gente, pero sí, había mayoría del PSOE ya. Bien, esta ha sido, pues, como ustedes han visto, opiniones dispares y opiniones de todos los gustos, como es lógico. Don Pablo tenía el uso de la palabra de antemano. Sí, yo no me voy a detener si el Partido Socialista pues va a la decisión que ha tomado de gobernar sin pactos estables, sino con acuerdos puntuales. Sí. Es una elección y, bueno, y el señor Zapatero sabrá, pues, una de las cuestiones fundamentales para llevar a cabo cualquier política es la estabilidad en lo que es la legislatura, y yo espero y deseo que sepa mantenerlo. La verdad que no sé valorar de antemano qué es lo que va a pasar con respecto a eso, a esa estabilidad o no. Con respecto al futuro, pues mire, yo creo que después del cambio que ha pegado España en estos 10 años, España es una nación muy fuerte y por lo tanto económicamente puntera, muy bien situada y por lo tanto está preparada para soportar todo. Igual, aunque cometa errores el Partido Socialista, que produzcan paro, que produzcan una desaceleración económica, España hoy está preparada para eso y puede producir, como en Francia o en Alemania, una recesión, pero que está preparada. A mí personalmente lo que me preocupa es algunas de las que yo llamo debilidades del señor Zapatero, lo que él llama pues intento de consenso con algunos sectores del ámbito de los nacionalismos, sobre todo los nacionalismos más radicales, como el PNV y el Pacto de Convergencia de Esquerra Republicana y el socialismo catalán, con respecto a lo que puedan ser reformas constitucionales, que ya se han anunciado por el señor Maragall, que ha dicho de que hay que reformar la Constitución para quitar todo lo que estorbe, que ha tenido que ser contestado desde el Partido Socialista en Madrid, no sé si por Caldera o por Blanco fue, y nos preocupa también la situación en la Unión Europea, si ese alineamiento con el eje de Alemania y Francia en las decisiones pues puede ser, pues puede convertirse en una pérdida de peso para obtener, bueno, pues determinadas políticas europeas que a Canarias les importan muchísimo. Porque en esos dos temas sí que no tienen vuelta atrás, en temas de reformas constitucionales arriesgadas no tienen vuelta atrás. Y por lo tanto, a nosotros es la parte que más nos preocupa de lo que es el gobierno del Partido Socialista. Nosotros y nuestro candidato a la presidencia, nuestro secretario general, Mariano Rajoy, ya ha ofrecido públicamente pactos con el Partido Socialista en todo lo que sea la lucha contra el terrorismo, pactos con el Partido Socialista en todo lo que sea la defensa de los intereses españoles en Europa y pactos con el Partido Socialista en lo que es la defensa de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Y en eso sabe el Partido Socialista que va a tener pues todo el apoyo del Partido Popular. Don Javier, por cierto, yo quería introducir una pregunta a don Javier como miembro destacado de Coalición Canaria, que es, todavía estamos en fechas en que no se ha definido, pero supongo que Coalición Canaria aspirará a tener grupo en el Congreso. Bueno, por eso hoy no puede estar aquí Paulino Rivero, porque está en Madrid intentando
cerrar esa posibilidad. ¿Y eso podrá ir unido al cambio de gobierno en Canarias también? Pues hasta la fecha, en boca del, utilizando palabras del señor Zapatero, entiende, comprende y acepta que la situación de Madrid no tenga nada que ver con la de Canarias. Bien, no quería interrumpirle en lo que usted quería decir, ¿eh? No, digo, por intentar quedarnos algo con lo positivo. Pablo acaba de comentar un par de cosas, por ejemplo, por la implicación que tiene para Canarias y el tema de los asuntos europeos, que no, bueno, pues la elección, por ejemplo, del señor Solbes como ministro de Economía, viniendo como viene de la Comisión, pues lo hará tener un conocimiento de la situación de los expedientes canarios en la Unión Europea. Eso, bueno, pues esperamos que sea de Canarias positivo, porque Canarias se juega mucho en los dos próximos años en la Unión Europea. Y sí, es que se produce una cierta incertidumbre, es decir, no se sabe si la aprobación de la Constitución Europea provocará o no determinadas decisiones o determinadas marchas atrás o marchas adelante. Es decir, aventurar que cuál va a ser la solución final, pues hoy por hoy no se conoce. Por lo tanto, bueno, yo lo que espero es que la solución final beneficie a Canarias, que dado que nos jugamos mucho en los próximos años en la Unión Europea. Don José, no le voy a preguntar si, porque no quiero perturbar el debate, de si usted va a ser nombrado secretario de Estado o no, concretamente de Infraestructuras y Transportes, no quiero preguntárselo. Hace usted bien. Porque usted no nos va a contestar, digo hoy, seguramente, y o a lo mejor sí. Don José Segura es diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Bien, bueno, diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Aparte de los grandes temas de política exterior, de política nacional, también importantes, don José Segura, ¿qué cuestiones relacionadas con Canarias va a priorizar como diputado de Santa Cruz de Tenerife y eventualmente como secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes? Esa eventualidad es una eventualidad inexistente. Bueno, vamos a ver, Canarias está en un momento crucial y yo creo que en los últimos años las relaciones, desde luego, la situación de Canarias en el seno de Europa se ha debilitado, y se debilitó desde la cumbre de Berlín del año 1999, pero eso es incuestionable y lo dijimos en el Pleno del Congreso de los Diputados en su momento. Allí se produjo, desde luego, una decisión, desde luego, que podía haber sido mucho más favorable. ¿Podrías decir solamente, porque sí, a los televidentes tienen que saberlo, sí, puedes decir en qué materia, agricultura, sí, infraestructura, ayuda, en qué materia se ha debilitado la posición de Canarias en la Unión Europea desde el 96 al 2004? En el 99 se produce la cumbre de Berlín, que lo que acabo de decir, que marcó un punto de inflexión, porque allí se pudo haber tomado la decisión de que Canarias, por su condición de región ultraperiférica, no le era de aplicabilidad la exigencia del 75% del Producto Interior Bruto para las regiones, digo, para poder acceder a determinados tipos de fondos. Lo consiguió Finlandia, desde luego, para determinadas regiones de Laponia y de la zona del norte. Es decir, con independencia de esa norma general debió haberse conseguido que no fuese de aplicación a Canarias como región ultraperiférica. En segundo lugar, es un hecho incuestionable que la política exterior de Aznar ha ido, pues, debilitando las relaciones de España con los restantes países de la Unión Europea. Dos grandes poderes, como son Francia y Alemania, se sintieron, desde luego, notablemente perjudicados por la actitud de España y de Polonia en la negociación de la Convención Europea. ¿Y cuál fue el reparo que pudo España? Ah, no, eso son cuestiones diplomáticas, cuestiones diplomáticas que repercuten... que repercuten en todos los... Tienes que decir, Francia y Alemania te querían que España tuviera menos peso. No, que cambiaran los acuerdos del Tratado de Niza. Mi querido amigo, España, vamos a ver, es un tema muchísimo más amplio, trivializar y reducir a una manifestación concreta. Es decir, la negociación en todos los aspectos, desde el REA a los temas de política social, pasando por todos los sectores productivos, implican necesariamente una capacidad negociadora que España en los últimos tiempos no la ha tenido con el resto de Europa. Vamos a ver, si hubo una reforma de la política agraria común, y estoy seguro que Javier, que está en gobierno, lo sabrá mejor que yo, hubo una negociación en la cual se quedó excluida, o sea, que se hizo una reforma en la cual perdieron ayuda la agricultura
de toda la Unión Europea y por supuesto la de todo el Estado español, a excepción de Canarias, porque se quedó excluida esa reforma de la PAC, de la Política Agraria Común. Todos los artículos, el artículo 2992 del Tratado de Ámsterdam se ha incorporado plenamente en el texto del borrador de la Constitución. Y todo, entonces, ¿por qué el sector tomatero y platanero están tan alarmados? Si desde luego la alarma es excepcional. A lo mejor están alarmados porque la negociación, de ampliación de todas esas ayudas, las va a hacer el Partido Socialista. ¿Por qué están tan alarmados? Porque a lo largo de este último año han ido experimentando recortes. ¿O es que no es cierto que se ha aumentado el cupo de tomate marroquí en Europa y consiguientemente y se ha ido reduciendo el cupo del tomate español? Y particularmente, desde luego, el del sur de la península El cupo del tomate español no se ha reducido. Lo que se ha aumentado es el cupo del tomate marroquí. Pero mira, Pepe, solo por clarificar una situación. En el periodo 2000-2006, o sea, por lo que según hablas de la cumbre de Berlín del 99, en el periodo 2000-2006, Canarias tiene asegurado el nivel de fondos estructurales independientemente de su nivel de renta. Afortunadamente, como va a haber un cambio de gobierno en España y según dices tú, pues va a haber una mucho mejor negociación en la Unión Europea, pues yo espero que en el periodo 2007-2013, ojo, todavía no se ha tomado esa decisión, lo digo por si alguien considera que es así, no se ha tomado esa decisión, parece que todos los tiros apuntan así, Canarias seguirá teniendo el máximo nivel de ayudas en función de la negociación. Lo digo, en el periodo 2000, para que quede claro, en el periodo 2000-2006, Canarias no se ha visto afectada por la reducción de fondos estructurales ni por el nivel máximo de ayudas de Estado. Espero, digo, afortunadamente, me alegro. Quedó excluida, quedó excluida Canarias ya cara al futuro No, perdón, eso es una decisión tomada, que se está empezando a tomar en estos momentos. Sí, pero que en el 99, que es donde comencé yo, en la cumbre aquella de Berlín se debió haber tomado una decisión que no nos hubiese llevado a esta situación. Perdón, Pepe, lamento corregirte, pero es que los periodos van del 2000 al 2006. No tiene nada que, y en el 2006 se vuelven a revisar las situaciones. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, si tú estás en posición de garantizar, yo me alegro. Nos alegramos todos. A pesar de la riqueza, sí, pero si llamas este programa queda grabado en el vamos cual a ver, vamos, está garantizando vamos de que a pesar ¿es de o no ser imputable un gobierno socialista en el año 93 las perspectivas financieras que duraron hasta finales del siglo pasado? Es decir, desde el 93 hasta el 2000. Imputable precisamente un gobierno socialista en el que el ministro Solbes jugó un papel fundamental. Sí, Pepe, claro. Eso es evidente. Y lo que no podía haber ocurrido era que a partir del 2000 al 2007 hubiese experimentado un debilitamiento, hubiese sido impensable. El origen lo tiene en aquel pedigüeño que decía Aznar, referido a don Felipe González, cuando en la cumbre de Maastricht consigue lo que consigue, los fondos de cohesión para los cuatro países, Portugal, Irlanda, España y a las regiones. Si tú quieres que te dé. No. Mira, como queremos hablar de futuro, yo te doy la razón, de que todo lo que bueno que pasó hasta el 95, todo lo bueno es por culpa del Partido Socialista, gracias al Partido Socialista. Pero y todo lo bueno que ha pasado del 2000 al 2006 también es por el Partido Socialista. Vamos a hablar de futuro. También sin trivializar. ¿O es que el origen de las perspectivas financieras de los últimos 10 años no tiene precisamente su en una acción política de Felipe González en Europa? Lo podemos negar. Me gustaría de futuro. O sea, tú estás en condiciones de garantizar el máximo nivel de ayuda. Vamos a ver. Tampoco quiero trivializar diciendo que yo estoy en condiciones, no me lo pongan como en esa frase, porque bien saben ustedes que, desde luego, eso es una competencia negociadora del gobierno. Y es deseable que el gobierno negocie bien. Es lo que debemos desear todos. Ahora, lo que sí he querido mantener es que el gobierno español, en los dos o tres últimos años, consecuencia de su actitud, lo hemos dicho en la campaña y creo en ella, sumisa con respecto a la política exterior de Bush, ha perdido fuerza y fuelle en Europa. Los dos temas más importantes de los últimos dos años ha sido la reforma de la política agraria, en la cual se dejó excluida a Canarias gracias a la negociación del gobierno de España y del gobierno de Canarias. Punto uno. La segunda cuestión más importante es incorporar el texto del Tratado de Ámsterdam, del artículo 2992, al texto del borrador de la Constitución.
y sabe y usted se logró... que eso ha sido una enmienda que presentó don José Borrell en la convención? No. Claro, y lo pongo con nombre y apellido. El comisionado socialista español. Sí. Vamos, o sea, que vas a decir que el éxito del texto de la Constitución en la que está el artículo 2992 se debe también al Partido Socialista. Ajá. O sea, todo lo bueno que pasó hasta el 96 del Partido Socialista, lo del 2000 al 2006 del Partido Socialista, incluso el texto del borrador de la Constitución que se elaboró en la... Reitero, hace dos años. El texto que se recogerá en el futuro documento de la Convención lo presentó en la Convención... el diputado español, don José Borrell. Si es el propio artículo del Tratado de Ámsterdam. Perdóname, alguien tiene que materializar y presentarlo y debatirlo y defenderlo. Y lo presentaron los socialistas españoles. Hombre, por favor, pero eso es una verdad incuestionable. Lo puedo demostrar documentadamente. El tiempo se nos ha ido. Y fíjense ustedes, y casi no hemos empezado a debatir qué es lo que van a hacer ustedes en el Congreso. En la defensa inmediata de los intereses de la ciudadanía a la que representan. Entonces, pues casi yo les invitaría que en una intervención final, si es posible, y yo siempre me he quedado una duda. Bueno, todos los diputados, sea cualquiera la fuerza política en la que figuran en su candidatura, evidentemente hay que concederles la buena fe y el deseo de defensa de los intereses de aquellos representados, ¿no? Y cómo después, a veces, los aparatos de los partidos, ¿verdad?, pues no les hacen coincidir, porque si hay algo que es bueno, para la ciudadanía, me imagino que todos ustedes coincidirán en que es bueno, y digo, bueno, de acuerdo con el interés general, ¿no? Pero después las estrategias de los partidos a veces les hacen votar cosas contrarias, ¿no? Y muchos ciudadanos se preguntan, siempre es lo mismo, ¿no? Muchos se preguntan, pero bueno, ¿y por qué no se unen al menos para defender los intereses? Yo no tengo conciencia de haber votado nunca en contra de los intereses de Canarias en el Congreso de los Diputados, se lo digo con toda sinceridad. Alguna persona me lo puede decir y a lo mejor yo puedo decir, oiga, pues tiene usted razón. Yo no tengo conciencia de eso, ni de haber votado en contra de mis principios ideológicos. Bien, bueno, pero supongo que no siempre, me imagino que algunas normas... Hay muchas normas que se sacan por consenso. Algunas normas se sacan por consenso. Y ahí el diálogo, que sea deseable para que ese consenso continúe. Añadirle una cosa. Siempre he respetado profundamente a los restantes parlamentarios de las distintas opciones. Bien. Siempre. Bien. Yo me he permitido esa matización porque, evidentemente, hay cuestiones que a veces, tal como nos las presentan, en determinadas leyes nos dicen esto es bueno, esto va a ser formidable, y vemos que hay unos diputados que representando a la misma provincia pues votan a favor y otros votan en contra. Es decir, y con esto no estoy acusando a nadie, sino que forma parte de la mecánica parlamentaria, y que hay cosas que eso concretamente la ciudadanía a veces no se lo explica. Simplemente estoy haciendo esa reflexión, pero no quiero condicionar esa última intervención de cada uno de ustedes, en la que se le ruega el que digan concretamente de las cuestiones que en este momento preocupan a la ciudadanía de estas islas, a la que ustedes representan, se van ustedes a esforzar ahí en sacarlas adelante, pero a plazo inmediato, es decir, de inmediato, rápido. No, mire usted, aparte de esos grandes temas que he dicho, que forman parte de... Todos los diputados, es decir, los 7 diputados, ya que estábamos con el tema de la provincia de Santa Cruz, sí, de Tenerife, que hemos salido elegidos por esta provincia, hemos suscrito un documento ético con nuestro pueblo, con los que nos hayan votado, con las personas que nos han votado. ¿Y qué actitud ignominiosa sería la de, transcurrido el tiempo, rendir cuentas ante los ciudadanos con los que hemos suscrito ese contrato ético y desde luego tener que agachar la cabeza y decir lo que presenté en la campaña electoral no lo he presentado y no está publicado en el boletín del Congreso de los Diputados, que es donde se hacen las cosas? Luego yo, lo mismo que los restantes 6 diputados por esta provincia, estoy seguro que vamos a hacer eso. Bien. Pablo, ahí acaba su última intervención. Bueno, bien, no, porque de luego graduarlas, en fin, bien, en este momento no es procedente. Es decir, todas tienen su importancia, se tramitarán a través de las distintas comisiones y desde luego vendrá un gran tema a partir de septiembre próximo, que es el debate de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Será el primer presupuesto general del Estado
a propuesta del gobierno socialista, donde inexorablemente tendrán que ir todas esas líneas directrices en materia de toda índole, de empleo, de infraestructura, de medio ambiente, en fin, sí, será tono económico y social. Será la traducción euros y a aspectos sociales la marcha, del rumbo que toma el gobierno socialista, ¿no? Es decir, los presupuestos, porque evidentemente ya se sabe que los presupuestos marcan más que ningún discurso, marcan la línea que lleva el barco, ¿no? Y usted pues ha comentado aquí, por ejemplo, se constituirá el Congreso, y es un tema concreto, porque es que antes se tocó por encima, es decir, y yo he defendido, por ejemplo, que Coalición Canaria tenga grupo parlamentario, que lo va a tener, sin duda alguna, como ha venido ocurriendo desde el año 93, y ojalá el Bloque Nacionalista Galego, con dos diputados, pudiese tenerlo, ¿no? Quiero decir que es necesario, desde luego, voces, no como en la campaña electoral, ha dicho Coalición Canaria en exclusiva, que nadie la tiene en exclusiva, sino la tenemos todos. Bueno, de futuro, pues yo creo que la labor de cualquier diputado, y en este caso de un diputado que va a estar en un grupo de la oposición, es pues colaborar en todo lo que es la opinión del grupo parlamentario, del partido, en lo que son los asuntos generales de España, que ya he dicho cuáles son los que nos preocupan a priori, que son la idea de España y, por lo tanto, pues esa posición con respecto a algunos radicalismos catalanes y vascos y la posición de la Unión Europea. Segundo, la cuestión económica, que es la que permite la buena situación económica, que eso da estabilidad política. Otro dato es la estabilidad económica y la posibilidad de seguir creando empleo como se ha venido creando estos últimos 8 años, y esperemos que el Partido Socialista, que teniendo la experiencia de lo que ha pasado en estos años, pues no cometa errores para poder seguir creando empleo, porque no hay mejor política social que la creación de empleo. Y además, una buena política económica libera los fondos suficientes para tener mayor presupuesto para el gasto social y para tener mayor presupuesto para infraestructuras. Con respecto a Canarias y para Tenerife, pues yo creo que esa buena bonanza a nivel nacional va a permitir a Canarias seguir creciendo y, sobre todo, seguir manteniendo las ayudas que ha tenido Canarias para lo que es la creación de empleo a través del Plan Integral de Empleo y la mejora de las infraestructuras, en las cuales en el 96 teníamos un atraso enorme y se ha avanzado muchísimo en estos 8 años y que todavía quedan por hacer, y por lo tanto vamos a seguir desde nuestra responsabilidad de diputado intentando que así sea en el futuro. Pues está claro que en octubre, noviembre empezaremos a ver todas esas cosas que se dicen en la campaña electoral y que después hay que cumplirlas. Y la plasmación de cómo se lleva a cabo una política, cómo se pretende llevar a cabo una política, se hace con los presupuestos generales de Estado, en este caso en el país. Bueno, pues no se veremos si las cosas tenían razón quienes decían que el Partido Socialista había hecho un programa para la oposición y no para el gobierno, y si son factibles este tipo de cosas. Y yo remarcaría una cuestión que creo que es vital, aparte, porque el tema de la Unión Europea, estoy seguro que sobre todo en Canarias, como hasta la fecha ha sido, las tres naciones políticas nos pondremos de acuerdo en el Parlamento de Canarias y sacaremos una posición unánime al respecto, que creo que eso es lo que nos ha dado hasta la fecha fortaleza, primero en el Estado y en la Unión Europea, al no haber diferencia. Pero yo creo que, por ejemplo, será una alegría empezar a ver en esos presupuestos generales de Estado pues que empiecen a vislumbrarse esos 2.000 policías que tienen que llegar a Canarias en los próximos 3 años. Pues si se hablan de 32.000 policías en 3 años, bueno, pues el 4% no llegarán, pues esos 2.000, 2.000 y pico, y será un motivo de satisfacción. Muy bien, ha ido a lo concreto. Bien, yo quiero agradecerles a ustedes su participación en este debate, este primer debate, y quería aprovechar para invitarles para cada cierto tiempo, cuando ya esté el Congreso funcionando y cuando haya algún asunto de especial interés en el que, bueno, que tenga que ver de un modo específico con la ciudadanía que les ha votado, el que acepten venir a este canal y a este programa. Ustedes son diputados, el señor Juan Luis Ortiz todavía no lo es, pero es un buen representante de su formación, digamos, y puede asumir también ese compromiso en nombre de sus compañeros de coalición, de los diputados, y ustedes, y quería oírles, a ver si aceptan esa invitación. Encantado. De que periódicamente pues vengan nuestros diputados aquí a este programa,
No va a ser todos los meses, ¿no? Digo periódicamente, ¿no? Veamos asuntos de interés cívico que en ese momento vayan a presentarse o se han presentado en el Congreso como iniciativas legislativas de todo tipo, etc., y puedan ustedes debatir tranquilamente en este canal, que es un canal abierto a todos, a todas las fuerzas políticas, abierto a todos los ciudadanos, y desde luego, ¿ustedes aceptan o no? Porque no los he escuchado. Que sí, encantado. Encantado. Pues, además, es nuestra obligación. O sea, bueno, pues muchísimas gracias. Estaremos al servicio de la ciudadanía a través de ustedes y a través de su palabra y de esta aceptación. Nada más, muchas gracias por la atención. Recuerden el correo electrónico para que se comuniquen con nosotros, para que ustedes también participen. No se sientan marginados, opinen, planteen puntos de vista que animen debates y sugiérannos también asuntos que tengan que ver con nuestra gente. Y nada más, muchas gracias por toda la atención y como siempre, sean felices en la medida de lo posible.